Una vez más anuncio hay para aquellas familias que están los padres con los niños apuntados en la piscina o cuando hay más de un hermano apuntado también hay unas bonificaciones especiales. Y bueno, yo creo que cada vez que venimos a la piscina municipal pues vamos viendo cómo se está recuperando y cómo cada vez le ofrecemos al usuario pues más ventaja para que puedan ellos disfrutar y hacer pues todo lo que ellos pidan y se pueda hacer aquí en la piscina municipal. Agradecer a María el trabajo bien hecho, el que haya hecho posible que realmente la escuela municipal de natación, porque en definitiva se está creando una escuela, pues se haga realidad, y como tantos niños en edades pues de infantil y primaria puedan disfrutar de nuestra piscina. Creo que es una gran idea que todos los niños de infantil y primaria de los colegios de Chipiona puedan venir gratuitamente a visitar nuestra piscina, a disfrutar un día de nuestras instalaciones y a sentirla como algo suyo, porque realmente la piscina se ha convertido en algo de nuestro pueblo, algo para nuestro pueblo y para el uso y disfrute de todos y cada uno de los chipioneros y chipioneras. Y creo que ver la realidad de ese material de alta tecnología, el material totalmente equipado para que realmente tengamos una de las mejores piscinas de la comarca, pues demuestra claramente ese compromiso por la calidad de nuestro ciudadano, por la calidad de la prestación de servicio a nuestro ciudadano, y que hoy se haga realidad ver esos niños pequeñitos de infantil, en este caso de Divina Pastora, porque están disfrutando en compañía de sus padres y de sus madres un rato tan agradable, y que realmente se haga cantera, que consigamos pues que la piscina tenga muchos usuarios, porque en definitiva es un bien para la salud, un bien para el deporte y un bien en definitiva para toda la comunidad de nuestro pueblo. Yo creo que es un gran trabajo el que viene realizando la delegación, en este caso liderada por María Naval, y también, como no, la delegación de deporte, y sobre todo un equipo de profesionales muy pendiente de que las cosas estén funcionando, viviendo intensamente el que esto es algo nuestro, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mejorar, y en ese sentido poco a poco vamos consiguiendo los grandes objetivos de hacer mucho más real esa calidad de vida de nuestros ciudadanos. Asimismo, la delegada aprovechó para destacar que se siguen ofreciendo a los centros educativos la posibilidad de asistir a la piscina acompañado de los padres y anunció que por parte de la Consejería de Innovación se ha aprobado un proyecto que va a permitir sustituir la caldera de propano actual por una de biomasa, cuya consecuencia será la reducción, según ha anunciado María Naval, en más de un 70% del coste que supone el mantenimiento de la caldera de la piscina para las arcas municipales. Por otro lado, María Naval adelantó que se va a atender igualmente una petición de los padres y madres de los niños y niñas usuarios de la piscina en relación a poder acceder a las instalaciones mientras que sus hijos realizan la actividad deportiva. Así ha afirmado que se encuentran trabajando para conseguir llevar a cabo la instalación de unos ventanales a los laterales de la piscina a través de lo que los padres y madres puedan disfrutar viendo el ejercicio que realizan sus hijos. El jueves, el presidente de la Junta de Andalucía inauguraba las nuevas instalaciones del puerto pesquero de Bonanza. La alcaldesa presentaba las novedades de los presupuestos participativos para este año. En Chipiona, el ayuntamiento realizaba un balance muy positivo del transcurrir del carnaval y el delegado de salud y la alcaldesa firmaban también un convenio para implantar en Sanlúcar un plan local de salud. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Pues aquí en estas instalaciones del puerto pesquero de Bonanza son las que está visitando el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, junto con la alcaldesa y todo su equipo de gobierno. En la mañana de hoy, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acompañado por la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, ha inaugurado el nuevo puerto pesquero de Bonanza tras las obras de mejora y modernización que se han realizado en esas instalaciones. La flota pesquera del puerto de Bonanza en Sanlúcar dispone de unas instalaciones antiguas y poco adecuadas para la pesca del siglo XXI, por las dificultades para incorporar mejoras en materia de higiene y sanitarias que se demandan desde el sector. Por ello, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, está acometiendo las obras de mejora y modernización de las instalaciones pesqueras de ese puerto. El nuevo puerto contará con 32.000 metros cuadrados en la que se instalarán unas modernas instalaciones entre las que destacan un aparcamiento y un muelle de carga de camiones, así como la ampliación y modernización de la actual lonja. Esa intervención se compone de tres edificios y cuenta con un presupuesto de más de 8,5 millones de euros. Concretamente, la lonja está dotada de una gran sala de subastas y cuatro cuartos de manipulación, así como una sala de recepción y clasificación de capturas o una sala de subastas electrónica, todo ello buscando la máxima eficiencia energética para minimizar el consumo. Estamos donde el Guadalquivir se hace mar, donde efectivamente desemboca nuestro río, y en el puerto de Sanlúcar. En el puerto de Sanlúcar,
donde se está haciendo el comienzo de algo, no es el final. Hoy no estamos inaugurando y viendo cómo se ha terminado una obra excelente, una lonja nueva, acorde con los requerimientos sanitarios que deben mantenerse en lo que es la comercialización del pescado, sino al mismo tiempo también el comienzo, digo, de algo, porque este es un proyecto muy importante que está enmarcado dentro de lo que hemos llamado el proyecto Guadalquivir. Dentro de poco conocerán ustedes, constituido ya el consorcio Guadalquivir, mucho de lo que se encierra en torno al río. Actividades económicas, actividades culturales, actividades deportivas, gastronómicas, del turismo. Y aquí, en donde termina el río, tenemos algo muy importante, ¿no? Tenemos lo que es la lonja. Y tenemos un proyecto, o tiene la alcaldesa un proyecto con el que yo me siento solidario, que es centro de formación, lonja, viviendas, un puerto deportivo que no sea lo que entendemos tradicionalmente por puerto deportivo, sino que sea una adecuada simbiosis entre lo que es el deporte, pero también el puerto deportivo, pero también el contexto histórico y cultural. Doñana está ahí y, por lo tanto, algo que sea distinto. Tenemos un poquito más allá las Salinas y un poquito más allá Albaida. Entonces estamos hablando de concentrar todo ese proyecto en una gran unidad económica que puede ser muy rentable desde el punto de vista del empleo, muy rentable desde el punto de vista de Sanlúcar, porque revertirá prácticamente a Sanlúcar de Barrameda todo lo que allí se haga, y donde uniremos, pues ya digo, el sector agro, el sector primario tanto en la agricultura como en la pesca, el sector terciario y, bueno, y el sector formativo, en la medida en que también habrá un centro de formación y construcción de viviendas que serán, si no me equivoco, de protección oficial. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, porque serían precisamente para gente o que trabaja aquí o que tiene su medio de vida aquí. En la tarde de ayer, la alcaldesa de la ciudad, Irene García, y la delegada municipal de Participación Ciudadana, Milagrosa Gordillo, presentaron ante un numeroso público, formado en su mayor parte por representantes de asociaciones de vecinos, la nueva edición de los presupuestos participativos que un año más pone en marcha el consistorio. El presupuesto participativo pretende ser un espacio abierto al conjunto de la ciudadanía donde se decide en qué se utiliza una parte del dinero que anualmente gestiona el ayuntamiento, mediante la votación y decisión de los propios vecinos en las asambleas territoriales. Hemos creído conveniente que hay que empezar a incorporar algunas cosas más, y como también las demandas de los vecinos están cambiando, pues vamos a incorporar en áreas como la de juventud, la de deporte, la de igualdad, la de bienestar social y la de medio ambiente. Lo único que ocurre, como os explicará Mila, esto de la participación ha sido un proceso complejo en el que todo el mundo tenía que creer. Por otro lado, la otra novedad es que se creará un registro del ciudadano del presupuesto participativo, en la que se inscribirán a las personas y asociaciones que presenten propuestas y a los consejeros de cada asamblea para que de esta forma reciban información y comunicaciones relacionadas con todas las fases del proceso y con la ejecución de las actuaciones seleccionadas. Lo que vamos a hacer es que se van a poder plantear actuaciones en todas estas áreas, pero donde se priorizarán y donde, por tanto, se elevarán para la próxima inclusión, será aprobada en los propios órganos de participación que ya están creados. Por tanto, si determinamos que hay que incorporar pues un sendero de camino rural para poder pasear hoy en bicicleta, pues aunque lo propongamos en las distintas asambleas, lo elevaremos al Consejo de Medio Ambiente para que el Consejo de Medio Ambiente también se posicione y pueda dar su respuesta. Gordillo explicó la normativa y proceso del programa, que este año presenta dos novedades. Por un lado, no solo se podrán presentar propuestas sobre el área de infraestructuras por un importe máximo de 500.000 euros, como se venía haciendo hasta ahora, sino que también se podrán solicitar actuaciones en el ámbito de competencias de las delegaciones municipales de Juventud, Deportes, Igualdad, Bienestar Social y Medio Ambiente, que serán posteriormente analizadas por los órganos sectoriales de participación correspondientes. Sino lo importante es que, como dijo bien antes la alcaldesa, esto nos sirve de termómetro para saber cuáles son los problemas de las distintas zonas y para poder ver que, hombre, si tenemos un problema como nos pasaba en la zona de la barriada del Pino, de inundaciones histórico, pues cuando nos llegan fondos como nos ha llegado en estos dos últimos años con los planes E, con los planes Proteja, pues se puedan ejecutar. Prioricemos ese tipo de obra que nadie ve, porque todo el mundo ve su acera, su arbolito, su banquito, pero las redes no las ve nadie, pero hay una realidad.
El calendario de las asambleas territoriales para presentar las propuestas es el siguiente. El 31 de marzo tendrá lugar en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Guadalquivir, el 7 de abril tendrá lugar en el Colegio del Blas Infante y el 14 en el Colegio de la Dehesilla. El 28 de abril tendrá lugar en el Colegio del Pino y finalmente el 5 de mayo en el Colegio de los Maristas. Todas las asambleas serán los jueves a partir de las 8 de la tarde. En cualquier caso, también se pueden presentar propuestas por escrito en el ayuntamiento en el correo electrónico pciudadana@sanlucardebarrameda.es.